Mira, el día del evento de aniversario 60 de Telereportaje, cuando le dije al respecto, oye, ¿te acuerdas de la primera entrevista? Él dio un dato que es, a ver, él dijo, sí me acuerdo, tu papá me entrevistó, taca, 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 taca. Sí, efectivamente, mi papá lo entrevistó, pero cuando él era presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Estaba en exactamente. Luego, cuando él ya toma esta decisión de separarse, acepta la invitación de entrar al Frente Democrático Nacional, que es el antecedente del PRD, entonces va a ver a mi papá y le pide al licenciado, yo creo que no se atreve a pedirle una entrevista. Pero además eran tiempos, uy, qué complicado era entrevistar a un verdadero opositor. No, no de esos de mentirita, de satélites y que se utilizaban para decir, miren la diversidad de partidos y de opinión. No, no. Alguien de carne y hueso. Entonces, a mí me parece que Andrés nunca se la pidió. Entonces, le pasaba y que el licenciado Andrés Manuel va a estar acá y que reúnense para allá y todo ese tipo de cosas. Cuando debe haber sido a fines del 89, desgraciadamente yo no tengo bitácora, nada de eso, no guardo nada de eso, no cuidé nada de eso, casi no tengo fotos, pero debe ser a finales de 89 cuando me habla Andrés Manuel a la oficina y me dice quiere hablar conmigo, y lo cito aquí en mi casa, y nos entrevistamos aquí en la sala de la casa, y él ahí me habla de todo su proyecto, de lo que quiere, de México, del amor, todo eso que hoy nos dice, bueno, parte mucho de eso, me dijo en aquella ocasión. Yo ya conocí a Andrés Manuel porque lo había visto en un par de ocasiones en la casa de mis papás. Cuando él estaba en el PRI, le iba y le pedía consejo a mi papá, etc. Sale del PRI, lo vuelvo a ver una vez más, y aunque nunca tuvimos ninguna relación. Mi papá le tenía un gran afecto, decía, pero también le preocupaba a Andrés Manuel porque una vez nos dijo, me preocupa Andrés Manuel, ¿por qué? Porque es un idealista y a los idealistas no nos va muy bien. Mi papá también se consideraba un idealista y sí lo era, nada más que mi papá también era un realista. Y el caso es que viene, platique y le digo, pues está muy padre tu proyecto, pero ay, le digo, no creo que logres nada. Oye, ¿me vas a seguir transmitiendo los avisos? Le digo, sí, Andrés, ¿cómo no? Como lo he hecho siempre, está abierto. Y me vas a dar una entrevista. Entonces, ya sabía todo lo que implicaba. Bueno, no sabía todo lo que implicaba darle una entrevista. Me imaginaba lo que implicaba. Entonces, cuando le digo, sí, ok. Yo me acuerdo que el día pactado llegó él con Rocío. Siempre la acompañaba a Rocío a todos lados, su primera esposa que falleció. Y llegó, y ya cuando le digo, vente, estaba ahí en las butacas esas que tenía el Teatro Estudio del XEVT, donde transmitíamos en ese tiempo. Y ahí estaba sentado con Rocío con el vente, Rocío le da su bendición, y vamos, es la primera entrevista que me da, y que creo que da aquí a los... Bueno, no voy a decir algo que no tengo la plena seguridad. Pero no creo que le haya dado o que alguien le haya entrevistado antes. Y pues después de la entrevista, me linchan. Linchan No, nadie se atrevió a... No, pero sí los medios. Los medios de comunicación controlados por el gobierno. De todos los calibres. Por ahí pidieron que me quitaran mi licencia de locutor, que le quitaran la concesión a Fernando Pasos, etc. Andrés me dice, una entrevista anual quiero. Le digo, sí, va. Luego ya fueron entrevistas más frecuentes, ¿no? Pero los tres primeros fue una al año y cada vez era una... La pensaba yo porque sabía lo que se venía, ¿no? Y luego ya vino más allá de amenazas o amagos o de peticiones, sino ya llamadas de atención de la Secretaría de Gobernación a, a Fernando, que quiero hacer un homenaje a Fernando y siempre que puedo lo hago, y reconocer un hombre de valores, comprometido con la democracia, con el equilibrio, un respetuoso de la libertad de expresión. Nunca nos dijo bájale, nunca nos dijo oye ya no lo hagas, o nunca, siempre nos apoyó, siempre ahí estuvo con nosotros. Yo, además del afecto que siento por él, siento un gran respeto al ser humano que fue Fernando Pasos de la Torre. Un tipazo. Eso fue las reacciones que hubo con la prensa, con el poder, por esta inclusión de Andrés Manuel, pero ¿cuál fue la respuesta de la gente? ¿Cómo viste que recibieron esas entrevistas del público? Pues es que estaba muy dividido Tabasco, ¿no? Empezaba, o sea, mucha gente no estaba de acuerdo. Algunos amigos de mi papá vinieron aquí a la casa de mi mamá, o sea, no me vinieron a ver a mí, vinieron a ver a mi mamá, y mi mamá me hablaba para mediar que le bajara o que ya no entrevistara a Andrés Manuel, o que hoy estás provocando, estás moviendo mucho lodo, etcétera. Yo los escuchaba muy atentamente, les agradecía sus comentarios, y los despedía con mucho cariño. Qué bueno, hijo, que me escuchaste y que vas. Y al día siguiente yo seguía en lo mismo. Ya le hablaba a mi mamá, oye Leti, ahí sigue este hombre. Pues él sabe lo que tiene que hacer. Yo no le puedo decir, ya tú se lo dijiste, ya él. Entonces, y había mucha gente que se molestaba mucho, que hay mucha gente que quería mucho primero pues a Chavo Neme, y luego mucha gente que quería mucho a Roberto Madrazo. Y claro que con Chavo, Andrés apenas empezaba realmente a surgir, tenía mucha gente indígena, de comunidades, de cuando se fue a vivir allá para el Instituto Indigenista y todo eso, que se hizo de mucha gente y de muchos amigos, mucha gente que hasta hoy lo aprecia y lo quiere mucho. Ya cuando Roberto, ya las cosas estaban más equilibradas, entonces sí, ya era un casi mita y mita, no exacto, pero ya era un... Manuel Gurría una vez me dijo, oye, yo voy por Tabasco. Le digo, no, por Tabasco hay que seguir abriendo los canales de comunicación, lo siento mucho. Manuel Gurría, con quien me une una gran amistad, pero sí me lo pidió en una ocasión, pero así muy respetuoso, ¿no? No de... muy respetuoso. Y la gente se manifestaba en el programa con cartas diciendo sí, adelante, y con cartas diciendo esos civiles son unos alborotadores y son unos tal por cual, y nos dije, nos han dicho de todo, ¿eh? Así como nos han dicho que estamos bonitos, nos han dicho que estamos horribles y espantosos, ¿no? Todo ha cambiado, aquellos momentos de férreo control, podría yo decir que fue hasta el 96 más o menos, de ahí empezó a cambiar. De hecho, a Fox lo entrevistaron en todas partes como candidato, y a los candidatos a diputados, senadores y todo ese tipo de cosas. O sea, se fue aflojando, no podía aguantar más, la olla de presión tenía que traer su válvula, y la válvula era esa, escuchar estas voces, etc. Ya el control que iban a tener era otro. Era en urnas, ¿cómo se le llama a los operadores? ¿Mapache? Sí, bueno, se llama Mapache, pero no tiene por ahí un nombre lo que hacen. ¿Eh? Sí, sí, pero a todo eso tiene un... sí, es alquimia electoral, ingeniería. Ingeniería. Es la ingeniería, ¿no? Y venían los ingenieros especialistas en todo esto, trajeron a Ulises Ruiz para que hiciera todo el... Entonces ya era otra manera de actuar, ¿no? Que se abran los medios, vámonos, que digan lo que tengan que decir, que se descomprese un poco la olla, que saque un poco de vapor antes de que explote. Y eso fue lo que sucedió. Entonces cambiaron, sí, efectivamente, las cosas. Y bueno, cada vez son más abiertas. Hoy Le dicen lo que sea a quien sea, en donde sea. Bueno, el servicio social es la parte fundamental del programa. Esta es la esencia, es como el corazón que late, ¿no? Como la parte esta de, uno, te escucho, dos, te atiendo, dos, te sirvo, te comunico, ¿sí? Es esta parte, no estás solo, te pongo en contacto, consigo que no solamente te escuchen, sino que te atiendan, que te ayuden. Hay todo eso, ¿no? Muchas veces la gente, digo, hay gente malintencionada, hay gente vividora que quiere cosas y hay que identificarla, porque echa a perder a mucha gente que está verdaderamente necesitada, que va por justamente lo que le urge, y que no es justo que pague el plato roto por aquellas gentes que son unos vividores, ¿no? Entonces hay que identificarlos, hay que tenerlos en cuenta. El servicio social, pero por supuesto que también es la información, es la entrevista, es el análisis, es el editorial, son las cartas de opinión de mucha gente que trae aquí pues lo que quiera decir. Tratamos de evitar las palabras altisonantes, aunque a veces, por ejemplo, ¿cómo le llamas la canija finca de Andrés Manuel? Si él le puso así, digo, por un ejemplo. Pero además está en el diccionario la palabra. Sí, pues, pero... El mismo Octavio Paz, un capítulo del Laberinto de la Soledad, así se llama. Sí, claro, y ahí todo un estudio de la palabra y cómo se conjuga, y en tiempos de Echeverría hubo toda una vacilada al respecto, en fin, pero pues a mí me enseñaron en mi casa que esa palabra no. Y otras, uy, hoy escucho cada cosa en la radio, digo, unas palabrotas bárbaras. No, y había que te la aplicaban porque la hacías, porque la infraccionabas, y había otra porque te querían callar. O sea, y habían pretextos para hacerlo, pero de Fox para acá las cosas cambiaron radicalmente. Cuando yo pensé que se iban a poner más muchas, válgase la expresión, por el origen, por el pan y todo esto, pues no, resulta que todo el mundo empezó a decir y a gritar y a... Pum, 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 se abrió esto. Y empezó algo que se llamó la autorregulación. Y la autorregulación que tiene la Cámara es muy bueno. Y bueno, pues todo se vale. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Las cosas se pueden decir muy bien dichas sin meterle eso, que yo creo que son para las conversaciones coloquiales, entre camaradas, que cuates, pero no para hacerlo, porque vamos haciendo que cada vez más light todo, y luego todo entra, y luego ese todo entra, pues se van cosas muy corrientes, muy vulgares, muy baratas, y yo me aprecio, y yo me valoro, y valoro lo que hago y lo que tengo enfrente,